Ahora digo, los cangrejeros de Santurce reciben la visita de los Mets de Guaynabo. Sigue fanático, estamos próximos a dar inicio a los oficiales para este choque. Jorge Vázquez, Xavier Castro y Johnny Batista. Ya está en cancha el cuadro titular del equipo de los Mets de Guaynabo, que abre de la siguiente manera: Taiwán Rolón, Ángel Núñez, Damon Stump, Kevin Young y David Stockton. Por su parte, el equipo cangrejero dirigido por Néstor el Che García presenta a J.R. Lynch, Isaac Sosa, Tony Bishop, Benji Colón y el importado Thomas Robinson. En el caso de José Juan Barea, sufrió una lesión en el pasado partido y estará fuera para el choque de hoy. Por el lado de los Mets, tuvimos la oportunidad de conversar con uno de sus asistentes, Jorge Rincón, y nos indican que Jonathan Hamm no estará presente en el partido de hoy y muy pronto, para la próxima semana, tienen previsto de que Renaldo Bachman se incorpore a la plantilla del equipo metropolitano. Al ataque, Guaynabo. David Stockton, Kevin Young se levanta, distancia, punta fuego, el ganato de Kevin Young. Son los primeros en rayar el marcador al equipo de Guaynabo. Al ataque Santurce, el Benji Colón, J.R. Lynch. Primera cortina, Robinson, lo de Picho. El Benji, que tiene que apertura, le quedan cuatro. Robinson a media distancia, falla, rebote, lo captura el equipo de Guaynabo. Oportunidad ofensiva para los Mets con David Stone. Rolón a distancia, falla. El rebote lo captura el equipo de Santurce. 3-0, domina el marcador el equipo de Guaynabo. Benji Colón. Tony Micho ante Taiwán Rolón. Suelta el panameño. Falla el rebote. Vamos a ver. Controla el equipo de Santurce con J.R. Lynch. Sosa a distancia. Falla. Rebote de Bishop. Ahora sí, el canasto de Tony Bishop. 3-2 al frente del equipo de Guaynabo. El ataque de David Stockton no pudo ser. Oportunidad ofensiva para Santurce. Ahí Benji Colón se complicó. Se la lleva el equipo de Guaynabo. Ángel Núñez ataca. Recibe la falta personal. Y da dos intentos el dominicano Ángel Núñez. Este equipo de Guaynabo fue semifinalista en la pasada campaña 2020. A dos intentos, el importado Ángel Núñez luce el uniforme número 13. Echó el primero Ángel Núñez, el punto número 4 del equipo metropolitano, que no conoce la victoria en esta temporada 2021. A su segundo intento, el quisqueyano. Se quedó cortito el rebote. Vamos a ver, controla el equipo de Santurce con Benji Colón. J.R. Lynch, quien está fungiendo como mariscal de campo del equipo cangrejero.
Tony Bishop, bajito con Robinson, a trabajar. Robinson no pudo ser. Buena la defensa de Diamond Stone. Kevin Jones se levanta, distancia y falla. Rebote, controla Santurce con Tony Bishop. Al ataque nuestros cangrejeros. J.R. Lynch. Tony Bishop, bajito con Robinson. Ataca Robinson, gigante. El bloqueo de Stone. Oportunidad ofensiva para el equipo metropolitano. Taekwon Rolón ataca. Falla el rebote, controla Santurce. Y ambos equipos desesperados en el lado ofensivo. 4-2 en ventaja Guaynabo. Benji Colón. A reorganizar la ofensiva el equipo cangrejero con su mariscal de campo, J.R. Lynch. Defendido por Stockton. Le quedan 13. Decide a distancia. Le movieron el aro. Al ataque el equipo de Guaynabo con David Stockton, el hijo de la leyenda. Ataca. Tapón gigante de Tony Bishop. Muy fácil. Se la puso Stockton. El balón aún le pertenece a Guaynabo. Aplaude la defensa, cangrejero. Aplaude la defensa. Al saque, Ángel Núñez. Kevin John le dan el espacio. Falla, rebote, lo captura Thomas Robinson. Se le está brindando el espacio a Kevin John. Jugador nativo con experiencia en la Selección Nacional de Puerto Rico. Thomas Robinson. Al ataque por Santurce. En el poste bajo recibe la falta personal. Así lo pita el oficial. Indica que fue antes de comenzar el ataque. Así que sacarán la línea de fondo el equipo de Santurce. Al saque J.R. Lynch. Sosa se levanta a media distancia. Falla, rebote de Kevin Jones. Se apoya en David Stockton. El número 55, buenas manos de Thomas Robinson, anticipa, se lleva la muerte. Sosa, ataca Sosa, encuentra, vamos a ver, recupera Bascol. Bascol, falta de comunicación en el lado cangrejero, comete en el T-Nobel, el balón le pertenece a Guaynabo. Ya se ha jugado poco más de 3 minutos y medio. Y en ventaja el equipo de Guaynabo 4-2. Stone se levanta a media distancia, falla, rebote de Isaac Sosa. Y hoy necesita una noche grande Sosa para las aspiraciones de los cangrejeros de Santurce. Tony Bishop, que viene de un juego grande ante el equipo de Mayagüez. Le están dando el espacio a Robinson, decide atacar. Y hubo violación, el balón le pertenece a Guaynabo. Hay cambios, viene a Canja AJ Crawford, también por el equipo de Santurce. Viene a Canja Filiberto Rivera y Dante Cunningham regresando luego de haberse perdido el partido ante los indios de Mayagüez. Al ataque Guaynabo con David Stockton marcando la jugada, buscando que hacerle el importado. Encuentra a Ángel Núñez frente a Tony Bishop. Le quedan 5, se tiene que apresurar. Se decide a distancia y falla. Rebote, lo captura Dante Cunningham. Oportunidad ofensiva para Santurce. Tony Bishop se complicó. Vamos a ver qué determina el oficial, que el balón le pertenece a Guaynabo. Y se avecinan cambios. Viene a cancha William Orozco. Sale el importado Stone. 4-2, restando 5:30 del parcial de apertura. Al momento, ambos equipos catastróficos en el lado ofensivo no consiguen anotar. En cancha por el equipo de Santurce, Filiberto Rivera, Dante Cunningham, Isaac Sosa, Thomas Robinson y Tony Bishop. Al ataque Guaynabo con David Stockton, está invadiendo el sector ofensivo. Defendido por Filiberto Rivera. El pase intercepta Tony Bishop. Pase con Filiberto. El canasto de Filiberto Rivera. La asistencia de Tony Bishop. Orozco a distancia. Falla, rebote de Dante Cunningham.
Filiberto Rivera ya en territorio ofensivo. Buscando a Robinson, no lo consigue. Se decide en la distancia. Cunningham falla. Rebote de Guaynabo. AJ Crawford. Al lateral con Ángel Núñez. Apunta fuego. El triple de Ángel Núñez. Consigue los puntos para Guaynabo. Al ataque Santurce. La tiene Dante Cunningham. Juega con Filiberto Rivera buscando a Tony Bishop. Lo consigue frente a Crawford. Va a trabajar el panameño. ¡Uf! ¡Lo movimiento! ¡Grande! ¡Enorme! ¡Gigante! ¡El canasto de Tony Bishop! Lo llevó a la escuelita. Los puntos para Santurce. Stockton ataca en los movimientos. ¡Qué bien la hizo! Se quedó cortito. Rebote de Santurce. Filiberto Rivera ya invade el sector ofensivo. Juega con Robinson, se decide a media distancia. Muy fácil el canasto de Thomas Robinson. Santurce toma el comando, 8-7. Al ataque Guaynabo. La tiene AJ Crawford. Crawford ataca todo el tiempo de izquierda. Gigante el canasto de AJ Crawford. Toma el comando el equipo de Guaynabo. Al ataque Santurce. La tiene Dante Cunningham. Juega con Filiberto Rivera. Ahora Tony Bishop frente a Ángel Núñez. Bishop a media distancia. Falla, rebote, controla Guaynabo. Pase largo con Kevin Young. Se apoya en el quisqueyano Núñez. El oficial determina que le dio un empujoncito a Tony Bishop. El balón aún le pertenece a Guaynabo. Viene a cancha Loni Rivera por el equipo de los Mets de Guaynabo. El saque AJ Crawford. Davis Stockton. El pase con Orozco. Encuentra bajito a Rivera. Suelta el canasto. Canasto y falta en busca de los tres de la antigua Loni Rivera. Y la falta se la pitan a Thomas Robinson. En busca de la adicional, los tres a la antigua. Loni Rivera falló. Al ataque viene Santurce con Filiberto Rivera. Dante Cunningham. Defensa individual, buenas manos, se la lleva Guaynabo. Ángel Núñez ya en territorio ofensivo. Ataca el quisqueyano, se apoya en William Orozco. Buscando a Crawford. Bueno, muy fácil el canasto de AJ Crawford. 13-8, amplía la ventaja el equipo de Guaynabo. Robinson se complica, retiene la molte. Frente a Orozco, suelta cortito y así se quedó, cortito, se la lleva Guaynabo. El pase, ahí hubo violación, así lo determina el oficial. Aún el esférico le pertenece a Guaynabo cuando hay cambios. Viene a cancha J.R. Lynch, también viene a cancha Jorge Matos. Por el equipo de Guaynabo viene Taekwon Rolón a cancha, sale Ángel Núñez. Al saque AJ Crawford. Caso de AJ Crawford, estuvo participando la pasada campaña con el equipo de los Leones de Ponce. Davis Stockton, Crawford, defendido por Jorge Mato. Va a atacar Crawford frente a Matos en el mismatch. Suelta cortito el canasto de AJ Crawford y está crecido, produciendo para las aspiraciones metropolitanas AJ Crawford. Tony Bishop juega con Jorge Matos. El pase con Dante Cunningham. Recibe la falta personal. Vamos a ver a quién se la pita. Al número 20, William Orozco. 15, Guaynabo. 8, Santurce en el arranque
del partido. Resta 1:41 por jugarse en este primer parcial. A dos intentos el importado Dante Cunningham. Consiguió el primero Dante Cunningham, jugador con experiencia en el mejor básquetbol del mundo, el baloncesto de la NBA. A su segundo intento, Dante Cunningham busca achicar la ventaja de Guaynabo. Al momento es de 6 tantos. Consiguió el segundo Dante Cunningham. 15 Guaynabo, 10 el equipo de Santurce. Al ataque los Mets con David Stockton, defendido por Dante Cunningham. Encuentra Lonnie Rivera. Ahora Taekwon Rolón. El pase con William Orozco se quedó cortito. Ahora sí, el remate de William Orozco consigue los puntos para Guaynabo. Al ataque Santurce, Jorge Matos, Filiberto Rivera, J.R. Lynch, la machina cangrejera. Bishop juega bajito con Dante Cunningham. Excelente el pase. Mejor el canasto de Dante Cunningham. Los puntos 11 y 12 de Santurce. Al ataque Guaynabo. Rivera ataca ante todo el mundo. Se complicó. Se la lleva Santurce. Filiberto Rivera. Pase con J.R. Lynch. Tenía el espacio, no quiso tirar. Ahora media distancia, falla, rebote, controla el equipo de Guaynabo. Orozco, uff, qué bien la hizo a distancia y falla, rebote. Controla Santurce y el Filiberto Rivera le va a poner calma, paciencia, inteligencia a una última Santurce en este parcial de apertura. Y la va a hacer el Filiberto Rivera. Va a consumir todo el tiempo que resta en el reloj. Ataca el Philly. La experiencia del Philly no pudo ser. Cunningham en la continuación tampoco. Finaliza el primer periodo. 17. Guaynabo, 12. Santurce. Fanáticos, al momento domina el primer parcial el equipo de Guaynabo, 17 a 12 sobre nuestros cangrejeros de Santurce. El mejor por el equipo de Santurce, Dante Cunningham, lleva 4 puntos por Guaynabo, lleva 6 AJ Crawford. Jorge Matos al ataque por el equipo cangrejero.
Filiberto Rivera, J.R. Lynch. Cuadro bajito el que presenta el dirigente Néstor Elche García. Canastazo de J.R. Lynch. Consigue los puntos para Santurce. Al ataque Guaynabo. Lonnie Rivera, defendido por Tony Bishop. Taekwon Rolón se levanta a distancia y falla. Rebote bien arriba, lo controla el panameño Tony Bishop. Al ataque Santurce. J.R. Lynch se levanta de tres y falla el rebote. Vamos a ver, controla A.J. Crawford. En cancha por el equipo de Guaynabo está Brandon Davis, está Crawford, también está Rolón. Orozco a distancia consigue el canasto. Guaynabo amplía la ventaja 20-14. Al ataque Santurce con Filiberto Rivera. Juega con Tony Bishop, con todo el espacio del mundo y falla. Rebote, controla nuevamente el equipo cangrejero. Filiberto se levanta de tres. El canasto gigante grande de Filiberto Rivera, que está como el vino tinto, jugando un baloncesto de altura. Y hoy necesita Santurce de una noche grande del Filiberto ante la ausencia de nuestro capitán José Juan Barea. Filiberto nuevamente, en esta ocasión no pudo ser. Otra vez, otra oportunidad ofensiva para el equipo de Santurce y le pone calma, paciencia, inteligencia al Fili Rivera. Tony Bishop, le quedan 2 segundos, se tiene que apresurar a la media distancia. ¡Canastazo! De Tony Bishop a Chica, reduce la ventaja de Guaynabo. Taekwon Rolón. William Orozco. Nuevamente con Rolón. Recibe Cortina. Encuentra a Crawford. Crawford no es tímido. Crawford ataca. Crawford anota y recibe la falta personal. Irá en busca de los tres a la antigua AJ Crawford. Y Crawford teniendo una noche grande para el equipo de Guaynabo. 22 los metropolitanos, 19 los cangrejeros. En busca del adicional AJ Crawford. Produciendo en grande para Guaynabo, viniendo del banco. Consiguió la jugada de 3 puntos. Hay cambios. Viene el quisqueyano Ángel Núñez. Sale AJ Crawford. En cancha por Santurce, Dante Cunningham, J.R. Lynch, Jorge Matos, Tony Bishop y Filiberto Rivera. Al ataque Santurce con Jorge Matos. Juega con Filiberto Rivera. Bajito con Tony Bishop. ¡Qué bien la hizo el panameño! ¡Grande, enorme el canasto! Y recibe la falta personal. Irá en busca de los tres a la antigua Tony Bishop. Y el panameño viene de una noche grande ante el equipo de los Indios de Mayagüez. No se pudo sacar victoria, pero el equipo de Santurce necesita de la aportación ofensiva de sus tres refuerzos y Tony Bishop poco a poco está cayendo en ritmo de juego. Kevin Yoma al ataque por el equipo de Guaynabo. Le va a poner calma, le pone paciencia. Encuentra a Ángel Núñez en el mismatch. El dominicano gigante, grande el canasto de Ángel Núñez, los puntos para Guaynabo. Y sigue dominando el marcador el equipo metropolitano. Buenas manos de Kevin Young, le inyecta velocidad. El donqueo de Kevin Young amplía la ventaja de Guaynabo 27-22. Oportunidad ofensiva para Santurce. Filiberto Rivera juega con J.R. Lynch. Lynch buscando a quién pasar. Filiberto, le quedan 5 a media distancia. ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien la hizo el Filiberto Rivera! Añadiendo 2 más para la cuota cangrejera.
Ángel Núñez ante Jorge Mato, sacándole provecho al mismatch. Buena defensa de Jorge Mato. Se equivocó Ángel Núñez. El balón tocó la línea prohibida, la línea del outside. El esférico le pertenece a Santurce. Alza cuadro bastante pequeño el que presenta el dirigente Néstor Che García. Tiene a Matos, tiene a J.R. Lynch y también en cancha a Filiberto Rivera. El Philly se equivoca, se la lleva Ángel Núñez. Ángel Núñez en los movimientos. Buena la defensa cangrejera. Otra oportunidad más para el quisqueyano. No pudo ser. Y aplaude la defensa cangrejero. Aplaude la defensa. Y Filiberto reconoce que en la última gestión ofensiva no fue la mejor. Filiberto juega con Jorge Matos. Ahora Tony Bishop frente a Kevin Jones. J.R. Lynch ataca por la izquierda. Buenas manos de Davis. Envía el balón fuera del rectángulo de juego y hay cambio. Viene a cancha Davis Stockton. También viene Thomas Robinson y entra por primera vez en el partido Rafael El Chamo Pérez. Y Santurce necesita de la aportación ofensiva del banquillo. Es importante para el partido de hoy, máxime cuando no está presente José Juan Barea. Como indicamos en el partido previo ante los Indios de Mayagüez, sufrió una lesión en su tobillo y al menos por el partido de hoy no estará. Davis Stockton frente a Filiberto. Juega con Taekwon Rolón. Rolón del Chamo, muy fácil. Muy fácil el canasto de Taekwon Rolón. Y no le gustó al dirigente, el Che García, ese canasto muy fácil de Taekwon Rolón. Al ataque Santurce con Robinson, pase cruzado con el Chamo, se levanta de tres. Falló el Chamo Pérez. Davis Stockton, oportunidad ofensiva para Guaynabo. Y se le está brindando el espacio a Kevin John, lanzó a distancia, Orozco no consigue el canasto. Filiberto Rivera, oportunidad ofensiva para Santurce. Conihan se levanta a distancia y falla, viene arriba Robinson, tuvo dos oportunidades, no pudo. Al ataque Guaynabo. Ángel Núñez en los movimientos. Enorme gigante del donqueo de Ángel Núñez y recibe la falta personal. Irá en busca de los tres a la antigua Ángel Núñez. Isaac Sosa. Y hay tiempo. Cuando el partido está 31-24, Ernesto El Che García pide tiempo. A 24 en ventaja el equipo de Guaynabo en busca del adicional Ángel Núñez. Núñez, quien es el capitán de este equipo de Guaynabo. En el caso de Guaynabo, al igual que el equipo de Santurce,
Alain Bozzell, equipos de expansión, tienen la oportunidad de presentar tres refuerzos. En el caso de Guaynabo, tiene Stockton, tiene Stone y también tiene el quisqueyano Ángel Núñez. Nuestros cangrejeros, Thomas Robinson, Dante Cunningham y Tony Bishop. El Chamo Pérez, venezolano que juega como nativo en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Filiberto Rivera, la base le quedan cinco. Encuentra Cunningham, se levanta a distancia. El canasto de Dante Cunningham. Canasto grande, canasto. Que le añade mucha confianza al norteamericano que necesita una noche grande en su regreso a uniforme cangrejero. El pase, Kevin Young consigue el canasto para Guaynabo. Al ataque Santurce con Filiberto Rivera. El Philly juega con el Chamo Pérez. Ahora Dante Cunningham. Ataca el importado. Muy fácil el canasto de Dante Cunningham. Oportunidad ofensiva para Guaynabo. David Stockton a distancia. Ese sí que fue fácil. El triple de David Stockton. Al ataque, Santurce con Isaac Sosa. Está esperando la cortina, no lo están obedeciendo. Juega con Dante Cunningham. Ahora Filiberto Rivera, buscando el Chamo. Nuevamente el Philly. Ahora el Chamo. El Chamo en los movimientos. ¡Canastazo del Chamo Pérez! Consigue los puntos para Santurce. David Stockton. William Orozco, Ángel Núñez se levanta de tres pasado, pero rebote ofensivo y canasto de Kevin Young. Al ataque Santurce con Filiberto Rivera, juega con Thomas Robinson. Hay jugada cantada, hay falta personal. Se la están pitando a Kevin Young. Al saque Santurce con Filiberto Rivera. En cancha por Santurce, Filiberto, Tomás Robinson, Dante Cunningham, el Chamo Pérez e Isaac Sosa. Dante Cunningham, Isaac Sosa. Se le tapón grande de Ángel Núñez. Se la lleva Guaynabo. Y se avecina un tiempo del dirigente Néstor Che García. Guaynabo se tiene que apresurar. La tiene Stockton. Stockton recibe la falta personal. Se la pitan al Chamo Pérez. Falta personal número 28, el Chamo Pérez. Guaynabo, 31 el equipo de Santurce, los cangrejeros y el Néstor Che García pide tiempo. Ahí está la Happy Camp de Doritos. Activo.
restando 1:28 de la primera mitad en ventaja el equipo de Guaynabo sobre los Cangrejeros de Santurce. Al saque el hijo de la leyenda, Davis Stockton. Va a atacar a Filiberto Rivera. David encuentra a Orozco. Taekwam Rolón. Stockton se levanta de tres y falla. Rebote, controla Thomas Robinson. Y el propio Robinson invade el sector de ataque. Y la va a hacer el de costa a costa. Recibe la falta personal. Se lamenta. Se lamenta Thomas Robinson. Y era en busca de dos desde el área libre, desde el área del tiro libre. A la línea del tiro libre, el número 0, Thomas Robinson. Y Robinson necesita comenzar a cooperar en el lado ofensivo para el equipo de Santurce. A su primer intento, Thomas Robinson lo consiguió el primero. A Chica reduce la ventaja de Guaynabo. 32 Santurce, 39 los Metropolitanos. Echó el segundo, Thomas Robinson. Al ataque Guaynabo con David Stockton ya invadiendo el sector ofensivo. Ángel Núñez, Taekwam Rolón, Orozco se decide de tres y falla, rebote, controla Santurce. Thomas Robinson fungiendo como mariscal de campo. De costa a costa, Robinson recibe la falta personal. Se está poniendo creativo Thomas Robinson. Y eso es lo que necesita el equipo de Santurce. A dos intentos, Thomas Robinson. Y tiene que seguir tomando la iniciativa en el ataque. Thomas Robinson, uno de los mejores refuerzos que hay en este baloncesto superior nacional de Puerto Rico. La capacidad atlética es impresionante. Y su versatilidad ofensiva le añade mucho. Puede hacer muchas cosas en el lado ofensivo. También el lado defensivo es un gran defensor. Echó el primero, Thomas Robinson. El punto 33 de Santurce. A su segundo intento, Thomas Robinson. A Chica reduce la ventaja de Guaynabo a 5 puntos. Al ataque, los Mets. Taekwam Rolón, la machina metropolitana, el quisqueyano Núñez. Soltó de tres y falló. Rebote, controla Thomas Robinson. Sigue poniéndose creativo el importado. Encuentra el Philly, apunta fuego. El triple de Filiberto Rivera. La asistencia de Thomas Robinson. Al ataque Guaynabo, a una última en esta primera mitad. La va a hacer el hijo de la leyenda, David Stockton. Ante Isaac Sosa, Núñez apunta, se quedó cortito, finaliza la primera mitad, 38 Guaynabo, 35 Santurce. Y el score es 39 a 38, así es que seguimos activos y preparándonos para el show del halftime. Y ahora, en una participación especial. Este chamaco, este es mi favorito, y este es Santurce, Puerto Rico, de Barrio Obrero. Yo quiero un aplauso para Marconi Impact. Brinque, brinque, sacale tu ¡Uh! 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 ¡Uh
no sé ni cómo aguantar. Baby, todo me sale mal, ya yo no quiero especular. Enterramos el pasado, pero seguimos llevándole flores. Que estoy en desamor, dicen los lectores. Cuando veo mi cacho en el Instagram, fumo sin tener un plan. Pero yo quiero buscarte, sigo con el mismo afán. Ni la hada quiere contar nuestro cuento. Mi corazón está loco por ti, por eso lo metí en un convento. Dime qué vamos a hacer, sé que tú quieres volver. Siempre estás pendiente a mí, en las redes no sueltas. Aquí está.
Rayo, tú la metes. Yo no te creo. Aquí estamos. Y apareció el más atacado. Bueno, vamos a comenzar. Puedes tomar el tiro de cualquier esquina después que se desee. Vamos. Y vamos rápido. ¿Qué es esto? Gracias por participar, no tocaste aro. Gracias. Y a ver si empata y van al round decisivo. Si no, tenemos un ganador ya. La presión es toda tuya. Va a... ¡Tenemos una competencia dura! ¡Era! ¡Tenemos rota de desempate! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Un tiro cada uno, un tiro cada uno. Vamos, rápido, rápido. Falla. Y vamos a ver si el fronte da para mucho. ¡Ay, bendito! Por default, tenemos un ganador. Y le acaba de regalar las taquillas a él. No. Así es que así son las fanaticadas de los cangrejeros. Así es la fanaticada cangrejera. Así es que gracias a los fanáticos de los cangrejeros de Santurce. Bueno, fanáticos, luego del espectáculo que nos acaban de regalar en este medio tiempo, al momento 38 el equipo de Guaynabo de Santurce, 39 el equipo de los Mets de Guaynabo. Las estadísticas de esta primera mitad por el equipo metropolitano: el mejor, hay dos, con 9 puntos, Kevin John en 11 minutos y 43 segundos de acción. Lleva 9 tantos AJ Crawford, viniendo del banco en 8 minutos y 24 segundos. Ya ha aportado 9 puntos para la causa metropolitana. También con 9 está el capitán Ángel Núñez. Lleva 5, William Orozco. Por nuestros cangrejeros de Santurce, el mejor al momento, Filiberto Rivera, con 10 puntos. Lleva 9, Dante Cunningham, 6, Thomas Robinson. También han anotado J.R. Lynch, 2 puntos, y Rafael El Chamo Pérez en 4 minutos y 22 segundos de acción, lleva 2 tantos. Los números colectivos al momento: el equipo de Guaynabo lanza para un 42% de campos, lleva 16 en 38. Por su parte, el equipo de Santurce lleva 14 en 35, para un 40% de campo. Desde el área de 3 puntos, Santurce tira un 30%, ha atinado 3 en 10, mientras que el equipo de Guaynabo tira para un 23%, 4 en 17. En cuanto a los rebotes, este departamento lo domina Santurce, 25 a 20. Las asistencias, 8 del equipo de Santurce, 5 del equipo de Guaynabo. Puntos provenientes de turnover: al momento Santurce no ha podido capitalizar los errores de Guaynabo, no ha atinado luego de errores de Guaynabo. Sin embargo, Guaynabo lleva ya 4 puntos provenientes de errores. Puntos en la pintura: 24 de Guaynabo, 18 del equipo de Santurce.
puntos en segundas oportunidades. Santurce 4, Santurce 7, Guaynabo 4. Puntos en fast break. Este departamento lo domina el equipo de Santurce. Y para esta segunda mitad es importante sacarle provecho a eso. Llevan 9 puntos provenientes de fast break, mientras que el equipo de Guaynabo apenas un punto. Y puntos provenientes del banco, 21 de Santurce, 16 del equipo de Guaynabo. La mayor ventaja de Guaynabo fue de 8 puntos cuando el partido estuvo 32-24. El equipo de Santurce solamente ha tenido una ventaja y fue al principio de ese primer periodo, 8-7. Todo el partido ha corrido al frente el equipo de Guaynabo, 19 minutos y 8 segundos. Santurce, la única ventaja que tuvo, le duró apenas 21 segundos. ¿Qué tiene que hacer el equipo de Santurce en esta segunda mitad para mejorar? Pues mira, Thomas Robinson necesita hacer acto de presencia en la pintura. Hoy ha recuperado 3 rebotes, ha anotado 6 puntos, ha intentado en 5 ocasiones, han sido 5 los tiros de campo que lleva Thomas Robinson, pero necesita seguir insistiendo, necesita atreverse. En la segunda parte del segundo periodo lo hizo, en ocasiones capturaba rebote defensivo, invadía el sector de ataque y él mismo iniciaba el ataque. Yo creo que tiene que ser una constante que se debe repetir a lo largo del segundo periodo. También importante la figura de Isaac Sosa. Isaac Sosa hoy no ha conseguido puntos. Detalles y alta definición. Si eres cliente nuevo o existente de AT&T, te lo llevas por nuestra cuenta en AT&T. Por tu dedicación, por tu entrega, te damos más ahorros exclusivos a ti y a tu familia. Puedes obtener data ilimitada por solo $26.25 al mes por línea. AT&T Liberty. Juntos más. Verdanza Hotel. Me atrevo a recorrer mi isla como debe ser, porque me siento seguro. Seguros Múltiples. A tu casa, al trabajo, a donde se encuentra el carro, llegan sin problema alguno. Seguros Múltiples son los que te cuidan a diario. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples. Seguros Múltiples. Este es el asombroso iPhone 12, con más tecnología para videos, con más detalles y alta definición. Si eres cliente nuevo o existente de AT&T, te lo llevas por nuestra cuenta en AT&T. Rivera. No, Taekwon Rolón es el otro que está en cancha. Al ataque Guaynabo con David Stockton. Ataca, buena defensa del equipo de Santurce, grande, enorme. Pero hay que capitalizar en el lado ofensivo. Thomas Robinson haciendo de las suyas. Muy fácil el canasto de Thomas Robinson. Y ese es el Thomas Robinson que necesita Santurce. David Stockton recibe la falta personal. Y fue bastante clara. No le gustó al banquillo, cangrejero. Falta personal del número 21, Rivera. Y el oficial determinó que fue en la gestión de pase la falta que le cometieron a David Stockton. Ángel Núñez defendido por Filiberto Rivera. Bajito con Diamond Stone. Stone ataca. Falló. Rebote. Controla el equipo de Santurce con Dante Cunningham. Está mirando el oficial. Está reclamando la falta. Filiberto Rivera. Buscando a quién pasar. Thomas Robinson. Cunningham, vamos a ver, se llevó la defensa. Robinson se comió el pare. Se llevó a Kevin Young. El balón le pertenece a Guaynabo. Y es importante, Robinson es un jugador de nivel, uno de los mejores refuerzos que hay en el BCN, pero hay que trabajar con el aspecto mental, el aspecto psicológico. Al ataque el equipo de Guaynabo. David Stockton. Ángel Núñez.
David se levanta de tres y falla, rebote, controla bien arriba Robinson, pase largo, intercepta el equipo de Guaynabo. Vamos a ver, el balón lo luchan, se lo lleva Guaynabo. Davis Stockton, bajito con Stone, buena defensa, corrió con el balón, claro que sí, dio un pasito de más. El esférico le pertenece a Santurce. La experiencia de Filiberto de costa a costa, muy fácil, gigante, enorme el canasto de Filiberto Rivera. Se durmió Guaynabo. Ángel Núñez, Davis Stockton. Ángel ataca, encuentra a Kevin Young. El canasto muy fácil de Kevin Young. 42 a 41. Al frente Santurce por la mínima. Tony Bishop defendido por Ángel Núñez. Defensa en zona. Se levanta Tony Bishop. Falla el rebote. Lo controla Ángel Núñez. Ya en territorio ofensivo Guaynabo. Davis Stockton se levanta de tres. Apunta fuego. El canasto de Davis Stockton. Recupera el liderato Guaynabo. Tony Bishop encuentra a Isaac Sosa. Tiene que hacer acto de presencia. Isaac, uno de los mejores tiradores en el BCN. Tony Bishop ataca. Se le acabó el reloj de 24. Se le acabó el reloj de 24 al equipo de Santurce. Tenover, el balón le pertenece a Guaynabo. Taekwam Rolón encuentra a Kevin Young. Ataca Kevin Young, muy fácil. El canasto de Kevin Young. 46 a 42 en ventaja el equipo de Guaynabo. Isaac Sosa se levanta de tres y falla, el rebote lo lucha. Thomas Robinson recibe la falta personal, se la pitan Ángel Núñez. Falta personal del número 13, Ángel Núñez. Y tiene que seguir insistiendo en el lado ofensivo. Isaac Sosa tiene que recuperar la confianza, tiene que seguir intentando. A dos intentos, Thomas Robinson. Falla en su primera oportunidad, Thomas Robinson. A su segundo intento, el importado. Consigue el segundo. El punto 43 de Santurce. Al ataque Guaynabo con Davis Stockton. Se levanta de tres muy fácil. Así no. Así no. Le dieron demasiado espacio. Stockton no perdona. Consigue los puntos para Guaynabo. Isaac Sosa. Intercepta a Davis Stockton. Se durmió en el lado ofensivo Santurce. Ángel Núñez recibe la falta personal. Buena gestión de Filiberto Rivera. Trató de cruzar al Quisqueyano. Sin embargo, comete la falta personal. Hay cambio por los cangrejeros. Entra a cancha el número 13, J.R. Lynch. Y está saliendo Isaac Sosa. Viene a cancha J.R. Lynch por el equipo de Santurce. A dos intentos el Quisqueyano, Ángel Núñez. Echó el primero, Núñez, el punto. Número 50 de Guaynabo. A su segundo intento, Ángel Núñez. Consiguió el 51, el de Bernie Williams. La ventaja es de 8, 51 a 43. Al ataque Santurce, Filiberto Rivera. Tony Bishop, el Philly, buscando a quien pasar.
Bishop se levanta de tres y falla. Rebote, captura Robinson. Se la sacó Davis Stockton. Taekwon Rolón. Stockton se levanta de tres. El canasto de Davis Stockton. Cuando Guaynabo despega ventaja de 11. Néstor El Che García pide tiempo. Santurce comenzó bien este segundo periodo, esta segunda mitad. Llegó a tener el comando. Sin embargo, el equipo de Guaynabo poco a poco atinando lances a larga distancia. Varios robos de balón. Y al momento están dominando y sacando una ventaja peligrosa de 11 puntos. El equipo de Santurce tiene que hacer los ajustes, tiene que hacer acto de presencia. Thomas Robinson en el lado ofensivo, Isaac Sosa no está en cancha. El dirigente El Che García trajo a J.R. Lynch buscando cosas nuevas, tratando de variar en el ataque. Necesita una respuesta inmediata. El Che García domina Guaynabo de 11. Al saque, Santurce con J.R. Lynch. Defensa individual de parte del equipo Mets. Lynch invadiendo el sector ofensivo. Juega con Filiberto Rivera ante la defensa de Stockton. Robinson recibe la falta personal y tiene que seguir intentando, tratando. Thomas Robinson. Irá dos intentos. Thomas Robinson. A su primer intento, Thomas Robinson. Falló en su primera oportunidad Robinson y ahí se ganan y se pierden partidos. Antes de iniciar la segunda mitad, el equipo de Santurce iba perfecto desde el área libre, desde el área del tiro libre. En siete, habían convertido las 7 oportunidades. Falló Robinson, falló los dos, así no se puede. Se la lleva Guaynabo con Davis Stockton. Stockton se comió el pare, se llevó la defensa. Davis Stockton. El balón le pertenece a Santurce. El equipo de Guaynabo busca su primera victoria de la campaña. Y estos partidos son importantes para Santurce. Particularmente ante los equipos de la misma división. Filiberto Rivera falla. Recordemos que pasan 4 equipos por división a la etapa de cuartos de final. Ángel Núñez. Ataca Núñez, recibe la falta personal, se la pitan a Dante Cunningham. Y haciendo un repaso de la tabla de posiciones de la División B, Bayamón ubica la primera posición con marca perfecta de 5-0, seguido a medio juego por los Brujos de Guayama, quienes tienen marca de 5 victorias, 1 derrota. Su única derrota fue ante los Indios de Mayagüez. En la tercera posición, el equipo de los Gigantes de Carolina, con marca de 3 triunfos, 2 derrotas. Cuarto ubican los Cangrejeros de Santurce con 2-3. Quinto, Humacao. Sexto, Guaynabo. En el caso de Humacao, no conoce la victoria en 3 oportunidades y Guaynabo no la conoce
en 4 oportunidades. ¿Por qué son importantes los partidos de la División B? Ganarle a los equipos y particularmente a Humacao y a Guaynabo, que lucen como los equipos más diezmados en esta División B. J.R. Lynch al ataque. Encuentra Conyhan, apunta fuego. El triple de Dante Conyhan. Responde para el equipo de Santurce. Ángel Núñez. David Stockton le pide la cortina a Orozco, lo obedece. David se levanta de tres y falla el rebote, lo controla Thomas Robinson. Dante Conyhan, salvaje, durísimo el donqueo de Dante Conyhan. Y ahí puede llegar la inyección de energía que necesita el equipo cangrejero. Ahora doble falta. Y es que se están dando. Y no son consejos. Storm y Robinson. Y hay cambio. Sale Thomas Robinson. Viene a cancha Benji Colón. Al saque AJ Crawford. David Stockton. Oportunidad ofensiva para Guaynabo. Ataca Stockton. Trató de rematar. Son no pudo ser. Oportunidad ofensiva para Santurce. Con Filiberto Rivera. Filiberto recibe la falta personal. Y si hablábamos que Stone y Robinson se estaban dando. Stockton y Filiberto llevan una batalla súper fuerte. Y esto es un paro interesante. La veteranía del Filiberto Rivera. Hay cambio por los cangrejeros. Entra cancha número 31. Frente a David Stockton, ciertamente uno de los mejores refuerzos que hay en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Tuvo una gran participación durante la burbuja. Consiguió el primero, Filiberto Rivera. Y ambos equipos están en bonificación, a pesar de que la pizarra señala que no es así. La oficial de mesa señala que sí están en bonificación los cangrejeros. Sí que se reduce la ventaja de Guaynabo al ataque de los Mets con David Stockton. La tiene Stone. Stone ataca, recibe la falta personal, se la pitan a Benji Colón. A dos intentos, Diamond Storm, el número 33, el importado del equipo metropolitano. Y hay una confusión porque en la pizarra no se había marcado la quinta falta colectiva. Había sido un error, pero ya se corrige. Echó el primero, el importado Stone. Echó los dos. Al ataque el equipo de Santurce con J.R. Lynch. La tiene el Filiberto. Juega con Tony Bischoff. Ahora J.R. Lynch. Buscando a quién pasar. Encuentra a Filiberto Rivera. Le quedan 6. Se tiene que apresurar. La cortina de Bishop se complicó, se la lleva Guaynabo. Ángel Núñez, David Stockton, AJ Crawford. Bajito con Stone, se complicó. Buena defensa de Tony Bishop. Al ataque Santurce. Filiberto Rivera ataca, saca con Jorge Mato. Falla, rebote, controla Guaynabo. Oportunidad ofensiva para el equipo metropolitano con David Stockton. AJ Crawford. Se levanta de tres, canastazo de AJ Crawford.
los puntos para Guaynabo. Al ataque Santurce, necesita reaccionar cuando parece que el equipo de Santurce viene. Cae un canasto grande del equipo metropolitano. Filiberto, Jorge Matos, ataca Matos contra todo el mundo, recibe la falta personal. Y la falta se la pitan al número 33, Diamond Stone. Y esto es positivo para el equipo de Santurce. Es la cuarta falta personal del importado Stone. Esto hace que el dirigente Christopher Thomas traiga cancha a Kevin Young. A dos intentos, Jorge Matos consiguió el primero. La ventaja es de 10, favoreciendo al equipo de Guaynabo. A su segunda oportunidad, Jorge Matos. Realizando su habitual ritual previo al lance. Falló y esto no puede pasar. Desde el área libre no se puede fallar. Davis ataca por Guaynabo. Kevin John tenía el espacio, no quiso tirar. Ataca Kevin John en los movimientos. Falla, rebote de Jorge Matos. Filiberto Rivera. Ataca Filiberto, Tony Bicho, papunda, falla, rebote de Jorge Matos. Encuentra a Benji Colón, recibe la falta personal. Y no ha caído ese canasto grande, tenía todo el espacio, todo el tiempo del mundo Tony Bicho. Y no pudo capitalizar a distancia, sin embargo una gran gestión de Jorge Matos le da otra oportunidad ofensiva al equipo cangrejero. Y se levanta Dante Cunningham, así que estará entrando en breve a cancha. Consiguió el primero Benji Colón. Se presta a su segundo intento Benji Colón también. Se levanta Isaac Sosa. Y el equipo de Santurce necesita la aportación ofensiva de Isaac Sosa. A su segundo intento, el Benji Colón. El punto 53, si hay cambio. Viene Isaac Sosa, viene Dante Cunningham. Sale Tony Bishop. También sale Filiberto Rivera. Un merecido descanso para el Filiberto Rivera. Davis. Crawford. La tiene Davis, se encuentra Kevin Young buscando qué hacer. Crawford a postear a Sosa, le quedan 5, buena defensa de Santurce. Le queda 1, grande, enorme la defensa cangrejera. Hacen pecar a los Mets. Por ahí viene Santurce, pierde de 8, 61-53. Al ataque Santurce, J.R. Lynch. Encuentra al Benji Colón. Benji se decide, ataca, grande, gigante, bonito, bonito el canasto de Benji Colón. Por ahí viene Santurce, 61 Guaynabo, 55 los cangrejeros. Davis a media distancia, falla, rebote de Santurce. J.R. Lynch. Cortina. Recibe la falta personal. Se la pita a Brandon Davis. Y está en bonificación. Ambos equipos están en bonificación en este tercer periodo. Restan 35 segundos y fracción. A dos intentos, Dante Cunningham busca achicar la ventaja metropolitana. Y el primer punto. Echó el primero, el punto 56 de Santurce, que poco a poco los cangrejeros han ido cerrando la brecha
falla en su segunda oportunidad. Y que vamos a las que se avecinan, serán las últimas dos posesiones del tercer periodo. Hay jugada cantada, hay falta personal. Se la pitan a Jorge Matos y eso no es negocio para Santurce porque el equipo de Guaynabo está en bonificación, así que irá a dos intentos. Ángel Núñez. Echó el primero, Ángel Núñez. El punto 62 de Guaynabo. Su segundo intento, el Quique ya, ¿no? Ahí en su segunda oportunidad. Así que el equipo de Santurce tendrá la última diferencia de segunda infracción entre el reloj de tiro y el reloj de juego. La tiene J.R. Lynch. Y van a consumir todo el tiempo Santurce a una última, buscando cerrar en grande el tercer periodo. J.R. Lynch quiso hacer de más. Salva Benji Colón. Se le acabó el reloj de 24. Resta un segundo y fracción para cerrar. Sí que la última la tendrá Guaynabo. No puede cometer falta el equipo de Santurce. Orozco suelta de tres, finaliza el tercer periodo. 62 Guaynabo, 56 Santurce. Y el juego de los Cangrejeros de Santurce es auspiciado por AT&T y Liberty. AT&T Mobility es ahora parte de la familia de Liberty Puerto Rico. También el juego de básquet se ve mejor con un ícono en la mesa. Saborea un bucket, un box ícono de KFC con todos. Esto se puso sabroso. También la gente de Banco Popular, al igual que el dirigente, motiva a su equipo. Los Cangrejeros, siempre estamos aquí para apoyarte. Popular, cuenta con nosotros. También la gente de Turismo de Puerto Rico. Nuestra gente de Triple S, beneficiario de Medicare. Solo Triple S Advantage te ofrece acceso todo en uno. Beneficios para cuidar tu salud y ahorros para tu bolsillo en una sola tarjeta. La Triple S Advantage Mastercard. Llámalos y únete hoy. También la gente de Seguros Múltiples. Seguros Múltiples, los que te cuidan a diario. Ponle tu marca en el formulario. Acuérdate siempre con Seguros Múltiples. También a nuestra gente de Medalla. La cerveza Medalla y cerveza Residente. Gracias por el apoyo a los Cangrejeros de Santurce. Nuestra gente de Doritos que tiene la Happy Cam. Ahí está la Happy Cam de Doritos. Gracias por ser auspiciador de los Cangrejeros. También a la gente del municipio de San Juan. La gente también de Pama. Gracias a Pama por el apoyo a los Cangrejeros de Santurce. Y la casa de los Cangrejeros, del Hotel Verdanza. Hotel oficial de los Cangrejeros de Santurce. Para más información, accesa a verdanzahotel.com o consíguelos en Facebook como Verdanza. Importante cuarto parcial y yo quiero saber dónde están los Cangrejeros. Fanáticos, vamos a lo que se perfilan. Serán los últimos 10 minutos de partido. 62 Guaynabo, 56 el equipo de Santurce. Y quiero a todos los Cangrejeros con esas palancas arriba. ¡Viene Cangrejero! Al ataque Santurce con Filiberto Rivera. En cancha por nuestros Cangrejeros, el Benji Colón, Filiberto Rivera, Dante Cunningham, Isaac Sosa y Jorge Matos. Sosa, tapón gigante de Ángel Núñez.
Hay jugada cantada, hay falta personal. El balón le pertenece a Guaynabo. ...62 Guaynabo, 56 Santurce. Davis Stockton invadiendo el sector ofensivo. Juega con William Orozco. Ahora Ángel Núñez. Núñez buscando qué hacer. Se decide de tres. Apunta fuego. El canasto de Ángel Núñez. Amplía la ventaja Guaynabo, 65-56. Filiberto Rivera, Dante Cunningham. Jorge Mato se encuentra, Cunningham falla, rebote del Benji Colón, canastazo grande, enorme. El Benji Colón, canasta y falta, irá en busca de los tres a la antigua, el Benji Colón. En busca de los tres a la antigua, el Benji Colón busca reducir la ventaja del equipo de Guaynabo. Consigue el punto 59, el Benji Colón. Al ataque Santurce. Davis Stockton invadiendo el sector ofensivo. Taekwam Rolón. Núñez apunta, falla, rebote. Otra oportunidad ofensiva para Guaynabo y estas cosas no pueden pasar. Ángel Núñez encuentra a Kevin Young. Núñez, qué bien la hizo. Muy fácil el canasto de Ángel Núñez. Al ataque Santurce con Filiberto Rivera. Recibe cortina el Philly. Buscando qué hacer. Le inyecta velocidad. Ataca Filiberto. Recibe la falta personal. Así lo determina el oficial Jorge Vázquez. Falta personal número 40. Kevin Young, la cuarta. A dos intentos. Filiberto Rivera, quien hoy ha tomado protagonismo como mariscal de campo del equipo cangrejero ante la ausencia de José Juan Barea, que como indicamos en el inicio de la transmisión está fuera por lesión. Es posible que regrese Barea. Según tenemos entendido, tuvimos la oportunidad de hablar con parte del cuerpo técnico. Y nos decían que van a llevar con calma a José Juan Barea. El BCN es una temporada larga, no se necesita una es una liga que se juega muchos partidos. Estamos hablando que son 32 desafíos. Y es importante llevar un veterano del nivel de José Juan Barea en plenitud de condiciones para lo que vale, que es la postemporada. Davis Stockton, gigante, joya, joya lo que acaba de hacer. Davis Stockton consigue los puntos para Guaynabo. Al ataque Santurce. Filiberto Rivera, Sosa. Sosa Maga encuentra el Benji Colón. Muy fácil el canasto del Benji Colón. 69 Guaynabo, 63 Santurce. Davis Stockton. Recibe cortina. Orozco apunta. Falla el rebote. Controla bien arriba el Benji Colón. No le gustó a Che García. Ese tiro. Hay jugada cantada. Hay falta personal. Se la están pitando a Lonnie Rivera. Estaba aguantando a Dante Cunningham. Y es la tercera falta colectiva. Al saque Santurce. Y ya muy pronto debe estar regresando a cancha Thomas Robinson. Buscando quién pasa el Filiberto. Sosa. Estaba pisando la línea prohibida, la línea del outside. El balón le pertenece a Guaynabo.
Y salió la jugada. La jugada salió solo en cortina. Y Isaac Sosa, sin embargo, pisó la línea prohibida. Y está adolorido. Ángel Núñez está bien, pero que bien adolorido. Está adolorido Ángel Núñez. Va a salir de cancha el quisqueyano Ángel Núñez. Viene AJ Crawford, quien ha tenido una noche grande por el equipo de Guaynabo. 69 los Mets, 63 Santurce. Davis Stockton ya invade el sector ofensivo. Taekwam Rolón. Loni Rivera frente al Filiberto Rivera. Stockton ataca, suelta media distancia. Canastazo de Davis Stockton y recibe la falta personal. Irá en busca de los tres a la antigua. Davis Stockton. Y cada vez que el equipo de Santurce se acerca, llega un canasto grande de Guaynabo. Es importante hacer un stop. Y ya el Che García trae a cancha a los titulares. Viene Tony Bishop. Viene a cancha Thomas Robinson. En busca del adicional de los tres a la antigua, el hijo de la leyenda, Davis Stockton, lo consiguió. 72 Guaynabo, 63 Santurce. Restando 6.54 de partido. Isaac Sosa buscando que se le encuentra a Tony Bishop. Ahora Filiberto Rivera frente a la defensa de Davis Stockton. Le quedan tres. Tony Bishop apunta, falla el rebote. Otra oportunidad ofensiva para Santurce. Isaac Sosa apunta, fuego, palancas arriba, el triple de Isaac Sosa reduce la ventaja de Guaynabo. Buenas manos de Tony Bishop, se la lleva Santurce. Sosa la va a hacer Isaac. Isaac ataca, se la dio a William Orozco, ese metropolitano. Error de Santurce y eso no puede pasar. Rolón con todo el espacio del mundo, se queda cortito, se la lleva Santurce, le pone el fil y todo el tiempo recibe la falta personal. La veteranía del Filiberto Rivera lo lleva al área libre, al área del tiro libre, en busca de reducir, de achicar la ventaja de los Mets. Filiberto busca reducir la ventaja metropolitana. Al momento es de 6 chavos, 72 a 66. Luce el número 21, el del más grande, que por cierto en el béisbol Roberto Clemente jugó con los Cangrejeros de Santurce. Formó parte de la maquinaria perfecta que para la década de los 50 se coronó campeona en la Serie del Caribe que se celebró en Venezuela. Echó los dos el Filiberto Rivera. Al ataque Guaynabo con Davis Stockton. Encuentra a Stone, se levanta a media distancia. Muy fácil el canasto de Damon Stone. Thomas Robinson se complicó. El oficial determina que el balón le pertenece a Guaynabo. Va a pasar un cangrejero, viene, defense. 74 a 68 en ventaja Guaynabo. La tiene Davis Stockton. Ataca por el medio, la flotadora. Falla él mismo, el más pequeño. En serio, brother, ¿cómo va a ser el canasto de Davis Stockton? Thomas Robinson, Filiberto Rivera. Filiberto ataca. Recupera el balón el fil. Le quedan 10. Se tiene que apresurar. 7. 6. Filiberto suelta de 3. La veteranía del Filiberto Rivera. Le saca la falta
y en el área libre, en el área del tiro libre, buscará reducir, achicar la ventaja de Guaynabo, haciéndose grande, como es él. El Filiberto Rivera busca achicar, sacando la cara por el equipo cangrejero, con la oportunidad de achicar la ventaja metropolitana 5 chavos, haciendo su habitual ritual previo al lance. Falló en su primera oportunidad el Filiberto Rivera, e independientemente del resultado, noche grande para el Filiberto Rivera, el orgullo de Carolina, y está sangrando por la ceja David Stockton, tiene que salir de la cancha. Entra Brandon Davis. Filiberto busca achicar la ventaja de Guaynabo. Consigue el punto 79. 69. Caso de Filiberto, ya son 38 años, una de las carreras legendarias. Filiberto jugó al nivel de NCAA. Una vez finalizó su carrera en el baloncesto colegial de los Estados Unidos, habían rumores de que podía ser seleccionado en el sorteo novato de la NBA. Formó parte de la selección de Puerto Rico en el campeonato mundial del 2006. Estuvo en varios mundiales. Ahí recibe la falta personal Taekwon Rolón. Una de las grandes carreras en el baloncesto puertorriqueño, Filiberto Rivera. Jugó en Europa, ha jugado en Latinoamérica, en el BCN. Es un lujo contar con un jugador del nivel, del calibre, de la ética de trabajo de Filiberto Rivera. Taekwon Rolón consiguió el primero, el punto 77 de Guaynabo. Falló en segunda oportunidad, se la lleva Santurce. Filiberto Rivera, el veterano, a hacer de las suyas. Buscando a quien pasar, encuentra a Robinson. Cruzado con Tony Bishop. Bishop ataca, gigante, salvaje. El donqueo de Tony Bishop. Grande, enorme, el panameño. Consigue el donqueo y le dieron. Va en busca de los tres a la antigua, Tony Bishop. Y esa es la inyección de energía que necesita Santurce. Necesita reaccionar. Y Tony Bishop busca achicar la ventaja. Robinson trató de rematar, no pudo ser. Al ataque Guaynabo, Taekwon Rolón. Ángel Núñez. Núñez por la derecha, se complica, se la lleva Santurce. Robo de Sosa. Isaac frente a Davis. Tony Bishop. En los movimientos, falló Tony Bishop. Se la lleva Guaynabo. Taekwon Rolón. Núñez apunta, fuego. El triple de Ángel Núñez. Cada vez que Santurce se acerca, llega lamentablemente el canasto de Guaynabo. Filiberto Rivera. Encuentra a Robinson. Se la dio Ángel Núñez, el metropolitano. Núñez en los movimientos, falla, rebote. Controla Santurce. Le va a poner Robinson. Encuentra al Philly. El balón va fuera de las líneas y no le están saliendo las cosas al equipo de Santurce. Néstor El Che García pide tiempo de emergencia. Este es el asombroso iPhone 12, con más tecnología para videos, con más detalles y alta definición. Si eres cliente nuevo o existente de AT&T, te lo llevas por nuestra cuenta en AT&T. Por tu dedicación, por tu entrega, te damos más ahorros exclusivos a ti y a tu familia. Puedes obtener data ilimitada por solo $26.25 al mes por línea. AT&T Liberty. Juntos más.
Verdanza Hotel. Yo me atrevo a recorrer mi isla como debe ser, porque me siento seguro. Seguros Múltiples. A tu casa, al trabajo, a donde se encuentra el carro, llegan sin problema alguno. Seguros Múltiples son los que te cuidan a diario. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples. Fanáticos restando. 3:9 de partido. Viene Cangrejero Defense. Al ataque el equipo de Guaynabo con Davis Stockton. Tiene que reaccionar Santurce ya en las postrimerías del choque. Buenas manos de Filiberto Rivera. Mantiene Guaynabo el balón con vida. La machina apunta, falla. Ángel Núñez se la lleva a Santurce. Filiberto Rivera atacó. ¿Qué hizo Filiberto? Rebote de Guaynabo, no fue la mejor decisión. Se la lleva el equipo metropolitano. El balón va fuera de las líneas. El oficial determina que le pertenece a Santurce. Restando 2:33 de partido. Aún resta juego. Todavía hay oportunidad para Santurce llevarse la victoria. Filiberto Rivera con el esférico. Encuentra a Isaac Sosa. Sosa apunta, falla, rebote de Guaynabo y no llega ese canasto grande de Santurce. Davis Stockton le va a poner calma. El mejor aliado de Guaynabo al momento es el tiempo. Cortina, flotadora, muy fácil el canasto de Davis Stockton. Néstor Elche García pide tiempo. Fanáticos restando 1:57 de partido. Domina 82 Guaynabo, 72 el equipo de Santurce. Necesita reaccionar nuestros cangrejeros. Todavía resta tiempo. Al saque Filiberto Rivera. Diseñó una jugada de laboratorio el técnico Elche García. La tiene Isaac. Thomas Robinson ataca. Robinson anota y le dieron Fanáticos grande, enorme el canasto de Robinson. Busca achicar la ventaja metropolitana. En busca del adicional, Thomas Robinson. Y es la quinta falta personal. Es la quinta falta personal de Diamond Thomas, así que tiene que salir del partido. Vamos a ver a quién trae el dirigente, Christopher Thomas. Es la quinta.
Thomas dice, ¿pero qué pasó? Sencillo. Tu hombre grande cometió la quinta falta personal. Y viene a cancha Kevin Young. Thomas decía que no sabía que era la quinta, así que ahora trae a cancha a Kevin Young. En busca del adicional, Thomas Robinson. Es de 7 la ventaja de Guaynabo. La tiene Davis Stockton. Le va a poner calma, paciencia. El mejor aliado de Guaynabo es el tiempo. No puede cometer falta. No, el equipo de Santurce ataca. ¡Gigante enorme! ¡No, brother! Por ahí no, el tapón de Tony Bishop. Se la lleva Filiberto Rivera. Robinson tiene solito a Tony Bishop. Robinson. Le quedan 10. La va a hacer Robinson. Ataca. ¿Qué hizo Thomas Robinson? ¿Qué hizo Thomas Robinson? El balón le pertenece a Guaynabo. Al ataque Guaynabo. La tiene Davis Stockton. Defendido por Tony Bishop. Especialista en defensa el panameño. El Che le dice que le dé espacio. Este lo obedece. Ataca Davis Stockton. Se la lleva Santurce. Isaac Sosa. Tony Bishop. Encuentra a Filiberto Rivera. Rivera ataca. Recibe la falta personal y tomando protagonismo en el lado ofensivo el Filiberto Rivera. Restando 41 segundos y fracción para la definición del choque. A dos intentos el Filiberto Rivera. A dos intentos el Filiberto Rivera. Busca achicar la ventaja. Consiguió el primero el Filiberto Rivera. El punto 76 de 6 domina el equipo metropolitano. El equipo de Santurce puede cometer una falta más antes de enviar a la bonificación al equipo de Guaynabo. Al ataque el equipo metropolitano, Davis Stockton, defendido por Tony Bishop. Y le tiene que dar el espacio. Es más rápido Stockton. Vamos a ver, ahí comete la falta personal y esa es la falta personal que podía cometer. Es la cuarta falta colectiva del equipo de Santurce. Christopher Thomas pide tiempo. Y es un tiempo para elaborar una jugada de laboratorio. Restando 25 segundos y fracción para la definición del choque. 82 Guaynabo, 77 el equipo de Santurce. El equipo de Santurce, la intención va a ser tratar de llevarse la bola. Robo de balón. Vamos a ver cómo se la juega el Che García. Me parece que con lo que resta, son 22 segundos, partido es de 5. Una buena gestión en defensa. El equipo de Guaynabo va a tratar de consumir todo el reloj de 14. Va a tratar de consumir todo el reloj de tiros. Santurce, la primera intención será robarse el balón. Si no se puede robar el balón, me parece que la alternativa no será propinar la falta. Una buena gestión defensiva y esperar de que Guaynabo no logre atinar el lance. Luego en el lado ofensivo tiene que venir un canasto rápido. Y en el mejor de los casos, un canasto de 3 para achicar la ventaja de Guaynabo a tan solo 2 puntos. Vamos a ver cómo la diseñó el dirigente Thomas. Vamos a ver cómo la diseñó en defensa el dirigente Che García. Hoy en cancha hay varias figuras del baloncesto. Podemos ver al presidente del BCN, Ricardo Dalmau. También vemos al ex dirigente de los Cangrejeros de Santurce y ex dirigente de la selección nacional, Paco Olmos. Así que hay buena asistencia aquí en el Coliseo José Miguel Arelot, hogar de los Cangrejeros de Santurce. Y va a sacar Taekwon Rolón. En cancha por Guaynabo está Rolón, está Yom, está Orozco, Núñez y Stockton.
Paul Santurce, Isaac Sosa, Bishop, Robinson, Cunningham y Rivera. Núñez, vamos a ver si da, propina la falta personal. Parece que será la intención del dirigente Eche García tratar de robarse el balón y en el, si no se roba el balón, propinar la falta personal. Así que envían a dos intentos Ángel Núñez. Se prepara el Quique ya, ¿no? Consigue el punto 83. Sucio, difícil, complicado para el equipo de Santurce. La ventaja es de 6 tantos. En busca del segundo, el quisqueyano Ángel Núñez. Amplía la ventaja y hay cambios. Viene Brandon Davis, sale Taekwon Rolón. Christopher Thomas da indicaciones de no propinar la falta personal. Necesita un canasto urgente el equipo de Santurce. Robinson va a atacar. ¡Salvaje! ¡Salvaje! El donqueo de Thomas Robinson. Consigue el donqueo. Y hay cambios. Regresa a cancha Taekwon Rolón. Y nuevamente Santurce tiene que tratar de robarse la muerte. Ángel Núñez llega a la falta personal. La propina Tony Bishop. Y estos partidos son muy importantes porque es ante, son ante equipos que están en una misma división. Santurce, para asegurar su clasificación, tiene que sacar victoria ante Humacao y Guaynabo a lo largo de toda la temporada. Son 4 partidos los que estará disputando ante los equipos de su propia división. Así que es importante, particularmente ante los equipos que en papel lucen más diezmados, como lo son el equipo de Guaynabo, que hoy no cuenta con Renaldo Bachman, que aún no se ha reportado a las filas del equipo de Guaynabo, y Francis Ham, que según nos indicó el asistente y dirigente de la Selección Nacional Juvenil, Jorge Rincón, Jonathan Ham está lesionado de su rodilla. Hay cambio, regresa a cancha Brandon Davis. Sigue restando 11 segundos y fracción. Todo aparenta ser victoria para el equipo de Guaynabo. Filiberto Rivera ataca, encuentra a Sosa, apunta, falla. Fanáticos, no más victoria a domicilio para los Mets de Guaynabo, 86-79. Repetimos, victoria para Guaynabo, 86-79 sobre nuestros cangrejeros de Santurce. De esta manera, el equipo de Santurce cae a marca de 2 victorias y 4 derrotas. Por su parte, Guaynabo libra la coca. Su primer triunfo en 5 salidas y mejora. Ahora ubica la 5ª posición de la División B. Dando un pequeño repaso de la tabla de posiciones. Bayamón 5-0. Guayama 5-1, Carolina 3-2, el equipo de Santurce cae ahora 2-4, en la 5ª posición el equipo de Guaynabo con 1-4 y último ubica el equipo de Humacao con marca de 0 victorias y 3 derrotas. Así que el equipo de Santurce cae derrotado. Estamos buscando las estadísticas para cerrar con esta transmisión de los cangrejeros de Santurce. Este es el asombroso iPhone 12. Victoria grande para el equipo de Guaynabo. Más detalles y alta. Cuanto a los numeritos, en causa perdida, Filiberto Rivera, noche grande con 22 puntos, 11 de Tony Bishop, 15 de Dan. Por tu dedicación, por tu entrega, te damos más ahorros exclusivos a ti y a tu familia. Puedes obtener data ilimitada por solo $26.25 al mes por línea. AT&T Liberty. Juntos más. Verdanza Hotel. Yo me atrevo a recorrer mi isla como debe ser. Porque me siento seguro. Seguros Múltiples. A tu casa, al trabajo, a donde se encuentra el carro, llegan sin problema alguno. Seguros Múltiples. Son los que te cuidan a diario. Ponle tu
marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples, Seguros Múltiples. Así que repetimos, victoria para el equipo de Guaynabo 86-79. Esto es todo, que pasen muy, pero que muy buenas noches. Ya estamos.